Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más, posiblemente ya el último, de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Y lo habíamos dejado justamente aquí, el guerrero que aguarda al final. Nivel de misión 118, promedio del equipo 117, vamos más que de sobra, perfectos. Vamos allá. El grupo, tras exponerse a la gran cantidad de niebla que emana de Astos, recuerda que el elfo también era un aliado. Deciden entonces acatar su último deseo de proteger Cornelia de la mano negra de Lufenia. Sin embargo, se encuentran con una ciudad asolada por demonios. Cuando están a punto de evacuar a las princesas, Sara es abatida por un demonio y exhala su último aliento en los brazos de Jack. Vamos a esperar otro mes. En los brazos de Jack, quien se sume en la más profunda desesperación. En ese instante, sus camaradas le asaltan de forma abrupta. Finalmente, con espada en mano, se ve abrumado por las emociones negativas y los elimina. Jack, completamente dominado por la negatividad, recuerda las palabras de Astus y se dirige al Templo del Caos, donde se encuentra el punto de recolección. Notas de un iluso 1, el Templo del Caos. No había ni rastro de este edificio en los registros de Lufenia. Se le puede observar desde que los extraños comenzaron a ser enviados a este mundo. Nadie sabe la razón por la que surgió este lugar que concentra una oscuridad tan espesa. Quizá fuisteis vosotros, tras caer en las garras de caos, quienes lo trajisteis al desearlo con todo vuestro ser. Aquí es donde empieza y seguramente acabe todo. Ahora suena muy chungo. Mi colega, ¿no? Finally partitioned ourselves off from that vile, obsolete world. We cannot allow them to reestablish the connection from their end. That is why we need to keep monitoring the balance of light and darkness. If it looks like it will crumble, then we inject darkness to reverse the course, or reset the world if need be. Of course, if I could reset the world. No, that's not enough. I need chaos. Chaos! All the chaos there is in this cursed land! Notas de un iluso 27, la princesa Sara. El cristal oscuro de la muchacha o los cambios que experimente su luminosidad serán los que provoquen la singularidad de las grandes distorsiones del mundo. Entonces será cuando la armonía de la que ha hecho gala se derrumbe. Así, la oscuridad se concentrará en dicha singularidad y se solapará con la luz de la joven. Estos dos elementos no se anularán, sino que generarán un caos ingente, tal y como el muchacho desea, persigue y debe aceptar como propio. En algún rincón de su corazón sabe que necesita a la chica, lo que explicaría que ardan deseos de protegerla. Suena muy chungo, ¿eh? Aquí el amigo. Quiero explorar bien esto. No quiero ir por las escaleras. Quiero mirar si hay algo de importancia por aquí. Madre mía, tío, está... Hombre, por lore es normal que vayamos chetos, ¿eh? Me parece lógico, la verdad. Me parece muy lógico. ¿Qué asco me dan los flanes? Adiós.
Vale. Voy ya con los trabajos chetos porque como es el final, no voy a subir nada, así que ¿para qué? Ya eso cuando me repase el juego otra vez. Que me va a molar mucho repasármelo porque es muy guapo de jugar, es muy divertido de jugar. El gameplay se lo ha comido, es decir, la historia, vale. No puede gustar a todo el mundo. A ver, a mí me resulta bien, está bien, ¿sabes? En plan de... Es como guay, entretenía. Es como esas típicas películas, ¿vale? Que dices tú, mira, no me va a cambiar la vida, pero oye, te entretiene, ¿sabes? En plan de, oye, me ha entretenido, en verdad. O si me ha entretenido, tío, no sé. Es ese tipo de cosas de... ¿Te ha entretenido la peli? Sí, pues ya está. ¿Sabes? En plan de, bueno, pues ha valido la pena, entonces. Yo eso es lo que pienso de todo el contenido audiovisual o artístico que consumo. Una serie, una peli, una canción, un arte, en plan museo, lo que sea. Si me ha valido la pena y si yo he salido satisfecho al final y no he salido cabreado, entonces sí ha merecido la pena. Entonces, pues sí, está bien. La oscuridad del caos. ¿Qué aspecto tendrá el celebérrimo caos? Probablemente se muestre distinto ante cada persona, pero siempre hay un hilo conductor. Se trata de una aberración que enardece las emociones negativas. Me pregunto qué forma adquirirá cuando la ira y la desesperación de ese hombre se fundan con la oscuridad. Seguramente será como un haz de desesperación para Lufenia, pero el único brillo de esperanza para nosotros. Muérete. Supongo que por aquí. ¿Qué me esperará al final, tío? ¿Esas campanas? Ojo. La naturaleza, los seres vivos que la habitan y los extraños enviados. Todo baila al son de Lufenia. Este mundo es un lugar terrible donde se llevan a cabo sin cesar experimentos con la luz y la oscuridad. El muchacho entró en cólera cuando se percató de ello y quiso rebelarse, como es natural. Es lo que tiene ser puro hasta la última consecuencia. No podía quedarse impasible ante la injusticia, aunque quizá esta misma actitud fue implantada por la propia Lufenia. Aún así, tengo fe y confío en la voluntad de Jack. Aunque Jack y los demás no se acuerden de mí ni del plan que Jack propuso, les guiaré dejándome la vida en ello. Los liberaré de este mundo irracional para conducirles al caos que se escapa de todo plano conocido. Así podré honrarles por haberme aceptado como uno de los suyos. O sea que en su más deseo... Que en su mayor deseo de librarse de los de Lufenia... el plan era convertirse en caos. El propio Jack. Mira, no se nos baja. Mira esto. Ahora vamos, bueno, que bueno, modo Jesucristo, ¿no? Excepto los rojos. Somos Jesús ahora, ¿eh? Literalmente, vamos. No puedo llevar más objetos. Bueno, pues ya estaría. ¿Cómo que no puedo llevar más objetos? Ay, me cago en mi vida. Es verdad. Ahora, toma por culo. Antes de tirar por ahí, que es el camino natural, quiero mirar a ver si hay aquí algo. Porque ahora parece que no hay cofres, que hay como trozos de información. De hecho, voy a mirar una cosita, ¿vale? Mira, ya tenemos el 1. 6, 7, 8. Falta el 9. Me falta el 26. El 28. El 30.
y el 36. Unas poquitas. Bueno, y los dos informes lufenianos, que no sé dónde estarán los otros dos. La verdad. Yo solo voy siguiendo el camino. Hasta luego. Adiós. Me ha salido también otra vez algo de 119, lo cual... Vamos a intentar ponérnoslo ahí. Mira, otro. El 28. La princesa Sara. El muchacho renacerá dentro de la singularidad y de la distorsión, pero ello no bastará. Deberá abrazar como suyo el caos surgido. Se aplica el mismo principio que con la manifestación de los demonios. En esta, las tinieblas provenientes de la singularidad se tornarán verdadera oscuridad a partir de los sentimientos y la desesperación del joven. Entonces lo perseguirán para hacerse con su angustia. Toda la oscuridad le servirá de guía, ya sea venida de otro mundo o producida en este. Solo queda que, con mi dispositivo de teleportación, lo envíe todo a aquella dimensión. Mientras no se obtenga el poder de la regeneración, el proyecto no podrá seguir sus derroteros. ¿No es así, Jack? El poder de la regeneración, ¿eh? ¿El de regenerar un mundo? Sí. Ese parecía que era el objetivo. Que Jack se convirtiera en caos. De un solo tirón. Ahí estamos. Paso. Los lufenianos no merecen un futuro. Venga, a tu puta casa. Bueno, si no es mayor... Eso sí, lo que voy a hacer es quitarme más objetos. Por ejemplo, botas de aquí. Todas estas. Ahí está. Y esos no los voy a coger, no por nada, sino porque no quiero más morralla de momento. No sé quién coño me voy a enfrentar aquí, la verdad. ¿Veis que no gasto ni siquiera ni maná? No gasto ni maná, tío. Voy a curarme. Uf, no sé qué me espera aquí, ¿eh? No hay ni cubo. Uf, a ver. A ver qué ocurre.
Ah, mira. Warning. Chaos infection. Warning. Chaos infection. Extraction denied. Extraction denied. Initiate immediate memory erasure and pacification. Screw you. Screw you all! Warning. Chaos infection. Warning. Chaos infection. Coño, me ahogo. Hemos entrado, ¿eh? ¿Qué vamos a por los nufenianos o qué? Ah, el campo este. Decompression in station 19. En estación 19. Senior agent Jack Garland. He's completely corrupted. But this wasn't an Astosis report. He's a traitor. That's why. Contagion confirmed. Report. Unknown. Suspected metaphysical anomaly. Corruption spreading. If this continues, he'll reestablish our link to the old world. ¿Con el viejo mundo? No choice. Reset it. I see no other option. Activating dimensional crystal matrix. Preparing to initiate world reboot. Agent Jack Garland, can you hear me? Clear as day. The station you're in is infected. We're going to reinitialize it along with the old world. We've got no other choice. Who do you think you are? He's unintelligible. Likely due to chaos corruption. Jack, acknowledge. Who the fuck do you think you are? Dimensional crystal matrix ready. Standing by. Do it. Activating. You arrogant bastards. Wanna play God? I won't let you. I'll rip that power from your hands and make it my own. Joder. Time for a change. Matriz cristalina dimensional. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí? Haya dicho, exterior a luz, solo la oscuridad permanecerá. Pero no lo pone en los subtítulos porque no le salen de la polla, no sé. Literalmente, nos hemos convertido en caos. Literalmente los Lufenia. Vale, lo que nos está comentando aquí entonces. Me estás diciendo que todo lo de Final Fantasy empezó porque los Lufenianos crearon a Chaos. Y ya está. Tenían una especie de. Son como los, entre comillas, dioses que quieren tener un equilibrio entre la luz y la oscuridad, y por accidente han creado a Chaos. I know who you are. I'm Darkness Manifest, the sum of the world's fears. You stand before despair. Oscuridad del caos, no es caos, es la oscuridad del caos. Shut up. The mantle of chaos is mine. I claim your darkness as my own. Hostia, mira las cabezas de los compañeros, están ahí. You asked for it. Just don't flinch from what you see. Hostia.
Pero bueno. Pero bueno, es que me... Madre mía, qué paliza. Pues nada. Es que no puedo hacer otra cosa. Vale. Intente responder ante ellos en combates cuerpo a cuerpo. Vale, directamente. Nos deja, por lo menos nos deja aquí. ¡Tío, déjame cubrirme! ¡Que me está cubriendo, por favor! ¡Tío! ¡Que me estaba rascando, coño! Está muy guapa la canción.
Vale, primera fase. A ver ahora. Si sigue igual o cambia o... le hemos roto algo, Le hemos quitado como algo del pecho. Como ahora puedo aguantarlo todo el rato que quiera. Atrás, atrás. Alargada, que me cura. Toma, crítico, Tío, está rotísimo. Que me pueda acercar así, está roto, tío. Hasta luego, amigo. Tío, está muy roto así. Está muy roto, ya casi, Está muy roto ya casi. Destino escrito. Supongo que hemos acabado el juego ya. Central has given clearance to isolate and detach station 19. Control is to be transferred to the next station. Agent Garland, you are hereby discharged. Goodbye, Jack. Lufenia thanks you for your service. You give Central a message of resignation for me. You'll never cast off your shackles to the old world. Not as long as you continue to flush your darkness into Cornelia. So I'll bide my time, gather my strength, and use that link to return someday. Mark my words, I'll be back to wipe all of you from existence. I'll burn your precious Lufenia to the ground! That is absurd. You saw the power I now wield. Chaos, unpredictable, uncontrollable, while our technology advances by the day. While you're down there, Jack,
Do remember to keep an eye out for the Warriors of Light. Balance is everything. Champions will arise one day to bring you low. What the hell do you know about Cornelia? Here's a tip. There's no such thing as the Warriors of Light. Déjame decirte un pequeño spoiler. ¿Qué? Oh, una fantasía, ¿eh? Who knows more about what makes a warrior of light than us? I get it now. Hey, boss, don't bother sending any more strangers. What are you talking about? What's so funny? Answer us! Not a chance! No me da la gana. Oh. Eso es un cristal, pero de los guays. De los de Final Fantasy. Ojo, cuidado, ¿eh? What? ¿Qué va a pasar ahora? No sé, estoy muy intrigado de cómo van a conectarlo. ¿Y de cómo? ¿Y de qué forma? ¿Saldrá el guerrero de la luz del 1, tío? Estaría muy guapo que saliera, ¿eh? También te digo. ¿What? ¿Qué? No puedo pausarlo. Bueno, vamos a andar. Reset was successful. This was all part of our plan, wasn't it, Ash? Yo voy a andar como estaba haciendo el personaje. Jed, it was never a mercy to forget. You were right. And I should have listened. Leon. Sorry to get you mixed up in all of this. Thanks for sticking with us till the end. Sophia, this is our world now. I won't let those bastards use it as their plaything. Those of you who love Cornelia, never give up hope. The Warriors of Light will come one day. Los guerreros de la luz vendrán un día. Vinieron. Créeme que vinieron. Claro, y ahora ahí se va a sentar él, se va a convertir en caos, se va a hacer llamar Garland. Va a coger la armadura. Claro. Tiene sentido, ¿no? Los Diamant, Leech, Kraken... ¿cómo era? Oh. Hostia. Don't you think it's a little dark in here? We're storing it all here. Claro. It's still about 2000 years before the reign of our friend the king. We wove the threads of darkness to pull you back through time. Ha! Tócate los cojones. Claro. Tentacles can't reach us here. Claro, ellos eran los demonios. You're in a good mood. I've got a fun plan. Do tell. We'll train the Warriors of Light ourselves. Vamos a entrenar. How? The Warriors of Light will be born in Cornelia, just like you were, Neon. Of course. They're Cornelia's hope, after all. Makes sense they'd be from there. Hope. Despair. Lufenia won't dictate these terms to anyone anymore. I've been wondering, when did you all start scheming to turn me into chaos?
He's good. Better than good. Only Jack can fight like that. Glad to see he's back. Por fin ha vuelto, claro, esta línea, en plan... ¿Cómo que por fin ha vuelto? ¿De qué habláis, sabes? Claro. Then we started putting all the pieces together. It was touch and go there for a while. We'd have never figured it out without those hints Astos gave us. Well, there were some unplanned sacrifices. And yet we pulled it off. Kudos to the brilliant mastermind behind it all. Mastermind. Astos, I want you to be my accomplice. Claro, tú fuiste el responsable de todo. We may be able to change things next time. Be safe, Jack. May the crystal's blessing be with you always. Sarah, I'd like you to have this. But this is very special to you. You've never even let me touch it before. A friend gave me some advice once. He said, you've got to be crazy if you want to change the world. And is that what this is? Crazy? Perhaps, but it's only the beginning. Then what happens next? Let's see. How about I spirit you away to my dark castle? Vaya. ¿Qué es lo que ocurre en el uno? Oh, I won't stand a chance. But the Lord of Chaos might. Maybe I should change jobs. Then the warriors of light will come. Y eso es lo que hace. Y eso es lo que va a hacer. Secuestrar a la princesa para que los guerreros de la luz vengan. Fuerza la maquinaria para que ocurra. Lo de Final Fantasy 1. Es lo que pretende hacer entonces. O sea, me estás diciendo entonces que el origen de todo son los lufenianos. Son como una raza que tiene mucha tecnología. Cloaked in gloom and veiled by shadow, we await that fateful day when the warriors of light arise. Míralo, con su armadura. Their glow may be fainted first. Even a sputtering candle is brilliant. Tío, haciendo un remake del 1 con esto así, tío. Con estos gráficos, no con Stranger of Paradise, sino de esta cinemática. Hacedme un remake, hermano. Hacedme un remake del 1 así. El guerrero... Dime que lo ponéis en pantalla, po... ¡Oh! ¡Hostias! El guerrero de la luz. ¡Hostia puta! Buen final, buen final. Y I Did It My Way de Frank Sinatra. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. A mano, como no, la ilustración. Nojima, como no. Historia de Nojima, que está más loco que nunca. Mizuta, Naoshi Mizuta, que también fue del 7, también junto con. Y Ryo Yamazaki, también junto con Nobuo Uematsu en el Final Fantasy VII Remake. I did it my way. Es que es muy mítica esta canción. No sé si pasar los créditos, voy a pasarlo. Que me. Bueno, por esta canción me va a saltar un copyright. ¿Y otra vez esto? ¿Otra vez? Si esto ya lo hemos visto, ¿no? Buah, esa silueta de los guerreros de la luz. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos visto esa cinemática. Su nombre es Garland. Mierda.
Mierda, creo que la he cagado. Bueno, no pasa nada. Supongo que no. Bueno. He desbloqueado el nivel de dificultad al caos y has desbloqueado el trabajo guerrero espiritual. Guerreros espirituales. Desata el poder del caos. Los guerreros espirituales pueden utilizar alma del caos manteniendo atada. Consume el límite de PM, pero permite lanzar los poderosos hechizos llamarada, sismo, tsunami o ciclón. Según la dirección elegida, claro, que son los. Son los hechizos tochos. Afán bélico. Ah, esto es otra misión secundaria. A ver las misiones secundarias. 123 y 130. ¿No? Sí. Voy a hacer una cosita, ¿vale? Voy a quitar esto, un momento. Asalto nocturno plus. Vamos a verlo. Vamos a verlo antes de acabar. Menos mal que hay modo teatro. Asalto nocturno plus. Es decir, nos hemos perdido algo aquí. Perdón por haberlo saltado. Es que como es la misma que la de la introducción, digo, coño. Pero vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver qué cambia o qué hay. Así que claro, Jack Garland ha retrocedido en el tiempo, o la oscuridad lo ha llevado hace 2000 años antes de que ocurra todo lo de Final Fantasy 1. Y claro, él dice, bueno, ¿cómo hago para que vengan los guerreros de la luz y traer a Esperanza a Cornelia para que Lufenia no se meta más con nosotros, ¿sabes? En este mundo. ¿Qué es lo que hago? Voy, secuestro a la princesa, me cargo a todo el mundo, con todo mi polla gorda. Soy Caos, a la vez Garland, y vendrán los guerreros de la luz. Buah, esa silueta del guerrero de la luz, del 1, con su armadura, hubiera sido guapísimo que me lo hubieran puesto en pantalla, no solamente las siluetas de los 4 guerreros de la luz. Vale, esto lo hemos visto, así que está bien, ¿vale? O sea, pero tiene que haber algo más. Dios, es que cada ataque te cristalice, tío. Qué miedo, tío, de nota. Es que es poderoso, tío. Claro, por eso se hace. Han hecho como una reconstrucción de los motivos de Garland para secuestrar a la princesa. Te hacen ver como que Jack Garland es el bueno de la película, pero en realidad se hace el malo para que haya esperanza. En fin, lo típico de me tengo que convertir en el villano para poder salvar al mundo. Irónico, pero cierto. Tengo que convertirme en Caos y en el malo de toda la película para que ocurra la profecía y salven el mundo los 4 guerreros de la luz. Jack Garland inicia todo este viaje, lo hace. Y en el 1, jugamos, en Final Fantasy 1, llegan los 4 guerreros de la luz a Cornelia y lo hacen todo. Vale, ahora sigue desde aquí, vale. Ojo, ahí llegan, ¿no? Mira ese rayito de luz, claro. Ahí es donde llegarían. Ah, es solamente por eso. O sea, si solo esta imagen, con esos rayos de luz sobre Cornelia, que es donde, en ese momento, llegan los 4 guerreros de la luz. Llega el guerrero de la luz del 1 y tal. Vale. O sea, ¿cuántas notas nos han faltado? Nos falta la 9. La 26. La 30. La 36 y la 37. Nos han faltado 5 notas, que no sé dónde estarán. Y 2 informes lufenianos, que a saber dónde estarán. Y obviamente parece que tenemos todas las cinemáticas. Con lo cual, vamos a ver ese trabajito. ¿Qué es el guerrero este? Espiritual. No está nada mal, claro. Guerrero espiritual es lo que es Garland.
en Final Fantasy 1. Es un guerrero espiritual con todos los elementos. Obviamente. Es caos. Qué guapo, tío. Claro. Obviamente con el mandoble caballeresco. Muy guapo, tío. Muy, muy chulo. Ahora puedes obtener marcas de los trabajos que utilices eliminando enemigos. Podrás reforzar la vocación de las piezas de equipo al usarlas. ¡Ah! ¿Cómo? No entiendo. Pero bueno. Bueno. Unas 37 horitas. No ha estado mal. Y me quedan por hacerme dos misiones secundarias, que son las últimas que me quedan, supongo, estas dos. Será enfrentarme a Armartema y a Caos, pero un poco más chetao, ¿no? Supongo. Pero nada, eso ya lo haré yo por mi cuenta. Así que nada, chicos, chicas, acabamos aquí Final Fantasy Stranger of Paradise. Final Fantasy Origin, el origen de Final Fantasy 1, ¿no? La precuela de Final Fantasy 1. La verdad es que ha estado bastante bien. O sea, no es una historia que hayas dicho tú, madre mía, qué locura, madre mía, oh Dios mío. Ha habido algunos momentos en los que has dicho, hostia, por ejemplo, me he quedado loco cuando, obviamente, los cuatro amigos que tenía Garland, los cuatro extraños, exceptuando a Garland, eran los cuatro demonios de Final Fantasy 1. Kraken, Lich, Marilith y Tiamat. ¡Claro! ¡Claro! Eran sus cuatro demonios, los cuatro vasallos suyos de Caos. Y Jack Garland se convierte en Caos. Por eso los extraños ayudan a Jack a convertirse en Caos. Porque ellos ya eran conscientes de que se tenían que convertir en demonios. Y solo faltaba que Jack se convirtiese en Caos. Le estaban ayudando a que cumpliera su puto destino. A que Jack Garland hiciera lo que tenga que hacer. Literalmente. Curioso, bastante curioso. Claro, ahora esto, tú te lo juegas y dices, pues me voy a jugar Final Fantasy 1. Y seguir una cronología, ¿no? Pero bueno, ha estado muy chulo. Ahora, yo pido, por favor, Square Enix. Sé que os va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Antes de despedir el vídeo y la serie, sé que os va a llevar mucho tiempo. Pero Square Enix, por favor. Os ha salido redondo el puto Final Fantasy 7 Remake. Redondo, se ha salido espectacular. O sea, es una puta obra maestra. A mí me suda los cojones que la gente me diga que no. Aunque la gente me diga que soy un fanboy. O que la gente me diga que... Es que cuando salió el juego yo tenía 5 años. Bueno, es que yo jugué a Final Fantasy 7 con 5 años. Cumplí casi 6. Y me lo pasé. No entendí mucho, pero yo me lo pasé. Y me lo volví a repasar cuando tenía más edad para entender un poquito más la historia. Pero es el juego de mi puta infancia. Perdonad el speech aquí, pero... Tengo 30 años. Antes de que muchos de vosotros jugáis a Final Fantasy VII, yo ya era fan. O sea, yo ya estaba aquí antes que vosotros estuvierais pensado. Porque hay muchos fans de Final Fantasy que no tienen mi edad y son un poquito más pequeños que yo y se creen mejores. O sea, no. O sea, va a hablar un poquito aquí la voz de la experiencia. Yo llevo jugando a videojuegos desde los 4 años. Desde la Sega. O sea que... Algunos no podéis decir ni eso. Algunos habréis empezado en Play 1. Yo empecé en Sega Mega Drive. Pero bueno. Cosas aparte. Square Enix, por favor. Volviendo a lo que nos atañe. Square Enix, por favor. Sacadme un remake del 1. Como Final Fantasy VII. Remake. Sacadme un remake del 2. Sacadme uno del 3. Del 4. Del 5. Del 6, del 8 y del 9. Solo de esos. Porque del 7 ya lo estáis haciendo. No de la historia original, sino que es una secuela. Pero el 1 se puede hacer literalmente. Mira, del 1 al 5. Literalmente del 1 al 5. Se pueden hacer un juego que abarque toda la historia. En el 6, quizá a lo mejor 2. Y del 8 y del 9, 3 partes, seguro, como va a pasar con Final Fantasy VII Remake. Seguro.
Pero, ey, hacedlo, tío. ¿Vosotros no sabéis lo guapísimo y lo guapérrimo que quedaría un juego de acción a los Final Fantasy VII o al Final Fantasy XVI que estás haciendo ahora, pero del 1, del 2, del 3, que es que te quedas loco, que dices tú, me cago en Cristo, pero es increíble? O sea, yo creo que tiene muy buen tirón esa reimaginación, al igual que Sony, por favor, Legend of Dragoon. ¿A qué esperáis? O sea, ¿a qué estáis esperando? Legend of Dragoon, hermano. Chrono Cross acaba de salir ahora. Square Enix, Xenogears. Xenogears, por favor. Exijo Xenogears. Uno de los mejores juegos de rol y con la mejor historia que he visto yo en un videojuego. Xenogears, por favor. No os digo como el 7 Remake, sino como Chrono Cross, que va a ocurrir en una semana, cuando veáis esto, que sale el 7 de abril. Va a ocurrir con Chrono Cross. En poco tiempo ya. Está aquí, yo ya me lo he precomprado en Steam. Puede que lo suba, ¿eh? Puede que lo suba, pero no sé si lo subiré inmediatamente. Lo subiré a lo mejor dentro de un tiempo. Porque Chrono Cross es un juego que requiere bastante tiempo. Pero bueno, que no me enrollo más. Me estoy enrollando mucho. Si, ¿para qué me enrollo? Si me enrollo, tendría que ser en Twitch, a tomar por culo. Chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto esta serie y este capítulo. Dadle like si os ha gustado y dislike si no, ya sabéis. Si queréis apoyar al canal, queréis apoyar las series que se van a venir y queréis, obviamente, ayudarme un poquito, pues tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un vídeo nuevo. También activad, bueno, perdón, id abajo a la caja de descripción, seguidme en Twitch, que está abajo el link, y seguidme en Twitter también para saber más que nada, por si queréis leerme, pero aparte, si no me queréis leer no pasa nada. Pero es que en Twitter es cuando pongo un tweet de cuando he publicado el vídeo también, para aquel al que no avise YouTube, la aviso yo directamente. Así que nada, chicos, chicas, yo me voy a jugar el juego otra vez, seguramente. Voy a hacerme las dos misiones secundarias que me quedan. Voy a repasarme el juego en modo caos, a ver si es muy difícil. Que yo supongo que sí. Nos lo hemos pasado en normal. Me lo pasaré, intentaré pasar en caos y a ver cómo va, a ver si es que sube más de nivel esto o hay equipo más tocho según el nivel de dificultad, que yo puede que sí. Y no sé si traeré los DLCs de historia que ya han confirmado, ¿vale? Ya han confirmado DLCs de historia de Final Fantasy Stranger of Paradise, que ya, como he visto al final, ya me huelo algo alternativo a que matamos al Guerrero de la Luz. ¿Sabéis? Va a haber combate contra el Guerrero de la Luz. ¡Oh! Nos cambian totalmente de plano y somos el Guerrero de la Luz. Y jugamos como él. Sería la polla eso. Sería la pollísima. Es Ninja Theory. Así que, bueno, ya veremos cómo lo hacen. No sé si lo traeré. Si los DLC lo veo. Si yo veo que cuando anuncien el DLC, una expansión, es buena, yo digo, hostia, puede ser interesante, lo compraré y lo traeré. Si no, no lo voy a traer. No traje los DLCs de Nioh ni de Nioh 2 porque no me parecían lo suficientemente interesantes al final. Dicen que están muy guapos y muy chulos, pero yo al final no los traje. Es decir, yo cuando lo jugué no... Yo me he jugado los DLCs del 1 y del 2. Por eso cuando me pasé el Nioh 2 y vi que salía el protagonista del 1 con María... que era la, entre comillas, mala de los DLCs y había tenido un hijo con ella y todo el rollo y no sé qué, no sé cuánto, yo eso ya lo sabía porque yo ya me había pasado los DLCs. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y esta serie y nos vemos en próximas aventuras y en próximos Final Fantasy, que, ya que estoy aquí, aprovecho, tengo que traer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6... el 8 y el 9. ¿Vale? Me gustaría traeros todos esos Final Fantasy. Pasa es que es complicado, ¿vale? Dinero, ¿vale? Dinero. Tengo que comprarlos, obviamente. Tengo que comprar los juegos. Y ahora mismo pues dispongo de, bueno, de dinero limitado, la verdad. No puedo estar comprándome por cada 2x3 juegos. Ahorro mucho y solamente escojo unos poquitos al año de los que sé que puedo ahorrar y tener para poder jugar. De hecho, antes de que os vayáis,
Este va a ser el último juego hasta octubre, mínimo, que vaya a traer nuevo. En plan, un juego nuevo, de estreno, que vaya a salir este 2022. ¿Por qué? Es que nos han retrasado Forspoken a octubre. Iba a traerlo en mayo, pero se nos fue. Forspoken se nos fue a octubre. Así que hasta octubre nada. A no ser que saquen algún juego en julio, agosto, nuevo, que a mí me interese en este 2022, vamos a estar tirando de series viejas hasta octubre, que salga Forspoken, y seguramente hasta noviembre que salga God of War, o septiembre que salga God of War, y hasta diciembre que salga el juego de Harry Potter, que lo traeremos. Vaya que si lo voy a traer. Es un puto Red Dead Redemption de Harry Potter. No me jodas. Es un Bully de Harry Potter. Que Bully también lo quiero traer. Me enrollo mucho. Chavales. Hasta la próxima.